seguidores de NotiRumba, como siempre es un placer acompañarlos. Hoy tenemos un artista muy especial, nos va a hablar de su carrera musical. Les hablo del artista Keka. Keka, bienvenido a NotiRumba. Muchísimas gracias por el espacio. No, el placer es de nosotros poderlo tener hoy como invitado acá. Bueno, vamos a irnos en el pasado, vamos a hablar un poco de esa carrera musical. Bueno, la carrera musical es un sueño que siempre ha estado de pequeño, de niño, desde muy niño. Y pues a pasar del tiempo me incliné por otras cosas, entre esas fue el deporte, que alcancé a realizarlo al alto rendimiento. Sin embargo, ya hace un año tomé la firme decisión de empezar a trabajar por mi sueño y es lo que estamos construyendo en este momento. Hablemos de este sencillo, otra vez, ¿dónde se hace la producción? ¿Dónde se hace todo lo que es el trabajo musical? Bueno, toda la producción musical la estoy haciendo en Medellín con mi productor Jams de Producer y todo el equipo de THM 11. Y la producción audiovisual se realizó en la ciudad de Cali. Yo soy de Cali, departamento del Valle del Cauca. Todo lo grabamos en la morada Jamundí. Otra vez es mi segundo lanzamiento y es lo que estoy promocionando en este momento en mi gira. Toca un tema muy interesante, hay que dejar el deporte y dedicarse a la música. ¿Fue algo complejo? ¿Lo pensó mucho en alejarse, digamos, del deporte de alto rendimiento y comenzar esta carrera musical? Sí, la verdad sí, porque toda mi vida he hecho deporte. Como les decía, el sueño de ser un gran artista siempre ha estado de pequeño, pero nunca me lo había tomado en serio, no había trabajado por ello. Entonces, haber tomado esa decisión, pues es dejar a un lado una cosa para enfocarme en otra. Y bueno, creo que hasta el momento ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, ya que pues estoy mucho más feliz que antes, más conectado con las personas, con mi vida personal, con mi vida social, con mi vida personal y trabajando muy fuerte en el proyecto. ¿Presentaciones estos días aquí en Colombia, de pronto giras internacionales? Bueno, por el momento no, por el momento estamos culminando la primer gira nacional. Tenemos próximos lanzamientos, el próximo mes viene mi tercer sencillo. Los invito a que estén muy pendientes para que lo escuchen. Mi primer sencillo fue hace más o menos mes y medio, que se llama Solita. También tiene una historia súper interesante. Y la agenda para el 2024, también ya tengo un plan de trabajo donde se vienen muchos sencillos con estilos diferentes, donde van a poder disfrutar de mi música. Me considero un artista versátil, donde pueden escucharme muy melódico, muy rap, chanteo, freestyle, bueno, todo lo que conlleva el género urbano. ¿Redes sociales donde lo pueden empezar a seguir, lo pueden ubicar? Claro que sí, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como keka.music con K. En vez de la C, todo es con K. Y vayan a YouTube ya mismo para que se suscriban a mi canal y puedan ver el video, la producción que estamos haciendo brutal de los dos videos de Solita, que fue la primer canción, y este lanzamiento, otra vez, toda la producción audiovisual que está súper brutal. Para finalizar, quiero que le envíe un saludo muy especial a todos los seguidores de NotiRumba y pues que los invite a estar muy pendiente de sus sencillos, de su carrera musical. Bueno, a todas las personas que nos están viendo, súper conectados con NotiRumba, con la carrera musical, estoy seguro que les va a gustar lo que estamos haciendo y nos estamos viendo en un futuro, seguro que sí.